Las previsiones no han fallado y el primer temporal de nieve y frío del invierno no ha esquivado La Rioja. Puertos con cadenas, alguno cerrado, restricciones de tráfico o embolsamientos de camiones. La circulación se ha complicado en las carreteras de la comunidad, sobre todo a primera hora. Y mañana la nieve parece que nos seguirá acompañando. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes, es miércoles 18 de enero y ahora sí el invierno ha desembarcado en la comunidad. Y los primeros problemas se han dejado sentir sobre todo en las carreteras, una situación que ha dejado sin clase a los escolares de varios municipios de la sierra. Hay transporte escolar que no ha podido recoger a los, a los niños y niñas en la parte de sobre todo de las viniegras, del Alto Najerilla, la zona de Escaray y la zona de Viguera, hortigosa Ortigo, y Villoslada. Hoy también les contamos que el Civil incorporará 12 equipos tecnológicos de última generación para mejorar la investigación biomédica. Nos van a situar de una forma estratégica en una posición muy relevante frente a otros centros de investigación a nivel nacional. Muchos de estos equipos no son ampliamente, eh, no están ampliamente ubicados en otros centros y eso para nosotros puede ser una ventaja a la hora de hacer la investigación. Nuestra. Este es uno de ellos, un secuenciador de material genético. En total el gobierno invertirá más de un millón de euros para facilitar el trabajo de los investigadores y mejorar la sanidad pública buscando soluciones al cáncer, a enfermedades raras o neurodegenerativas. La Rioja muestra todos sus encantos en la Feria Internacional de Turismo. La um, variedad de colores y de sensaciones la verán a lo largo de todo el stand pero refleja claramente también el viñedo, los valles. Este medio natural que tenemos en La Rioja queda reflejado en las almazuelas, queda reflejado en esta variedad de colores. El nuevo stand que la comunidad ha llevado a Fitur en Madrid recalca los recursos paisajísticos de nuestra tierra y pretende mostrarse al mundo como una gran potencia turística. Y en Deportes, la Unión Deportiva Logroñés vuelve al trabajo y lo hace con un par de ausencias. La primera, la de Miquel Cortázar, que deja el Club Blanquirrojo para embarcarse en el Calahorra. La segunda, la del último fichaje, Carlos Ramos, que llegará mañana jueves a Logroño. Dos ausencias en un equipo cuyo único objetivo es el de ganar el domingo al Atlético Baleares en Las Gaunas. que Vamos en, en buena línea, se está viendo al equipo con otra cara, sí que es cierto que los resultados pues, no nos están acompañando, pero, pero bueno, yo creo que estamos, estamos cerca de, de conseguir los tres puntos. La nevada comenzaba de noche en la comunidad. El temporal ha desembarcado en La Rioja y los conductores se han encontrado de madrugada con este mal tiempo. La nieve obligaba desde primera hora al uso de cadenas en la 111 desde Torrecilla y en todos los puertos de la red secundaria. También ha habido restricciones para el tránsito de camiones, una situación en las carreteras de la comunidad que ha ido mejorando según avanzaba la jornada y que ha obligado a un intenso trabajo de las quitanieves para despejar las vías de La Rioja. Las borrascas Fien y Gerard se han hecho fuertes y sus efectos ya se han dejado sentir en La Rioja. El primer temporal del invierno nos ha dejado un importante descenso de las temperaturas y la esperada nieve. La Rioja se encuentra en alerta naranja debido a la rápida irrupción de una borrasca que desploma las temperaturas y amenaza con alterar el estado de las carreteras. La cota de nieve oscila entre 500 y 600 metros, con lo que podríamos ver las calles de Logroño y Calahorra teñidas. Cadenas y mucha precaución. Circular hoy por los viales de la comunidad no ha sido fácil. En la Grajera nos hemos encontrado una imagen clásica. Cerca de una decena de camiones han sido embolsados a la espera de una mejora de las condiciones climatológicas. Las previsiones apuntan que la borrasca nos seguirá acompañando. El frío ha llegado para quedarse y será la cota de nieve la que poco a poco irá ascendiendo a lo largo de la semana. La nieve ha estado muy presente a lo largo de toda la jornada y ha creado problemas a varios conductores que han sufrido salidas de vías. Esta que vemos ha tenido lugar en Castañares, donde un vehículo perdía el control y acababa en medio de este terreno. Un accidente que afortunadamente se ha saldado sin heridos. Y se lo hemos mostrado. Las consecuencias de este temporal también han obligado a suspender varias rutas del transporte escolar en la zona de la sierra. 158 escolares de la zona de Ezcaray, Las Viniegras o Los Cameros se han visto afectados. Los dispositivos del Gobierno de la Rioja, los 19 equipos que tenemos a lo largo de todo el territorio están trabajando pues a pleno rendimiento junto con delegación de gobierno y ayuntamientos. No hay incidencias digamos, reseñables, pero sí que es verdad que hay transporte escolar que no ha podido recoger a los, a los niños y niñas en la parte de sobre todo de las vinegras del Alto Najerilla, la zona de Escaray y la zona de Viguera, hortigosa Ortigo, y Villoslada. En Logroño la situación ha estado mucho más tranquila, si bien es verdad que a primera hora en la capital se dejaban ver algunos copos y su incidencia ha sido mucho menor. Por eso no se han registrado incidentes dispositivos del gobierno de La Rioja, los 19 equipos que tenemos a lo largo de todo el territorio están trabajando pues a pleno rendimiento junto con delegación de gobierno y ayuntamientos. No hay incidencias, digamos, reseñables, pero sí que es verdad que hay transporte escolar que no ha podido recoger a los, a los niños y niñas en la parte de sobre todo de las vinegras, del Alto Najerilla, la zona de Escaray y la zona de Viguera, Ortigo, Ortigosa y Villoslada. El CIBIR incorporará una docena de equipos tecnológicos de última generación para mejorar la investigación biomédica. Para ello, el gobierno de La Rioja destinará más de un millón de euros. Estos equipos se emplearán para buscar soluciones al cáncer, a las enfermedades rara, raras o neurodegenerativas. Todo el proceso de secuenciación se realiza en este chip. Y aquí va incluido toda la microfluña. Es uno de los 12 nuevos equipos de última generación destinados al civil. Darán apoyo a distintos grupos de investigación y permitirán buscar soluciones al cáncer, las enfermedades raras o neurodegenerativas. Estas inversiones facilitan que todos los riojanos y riojanas podamos disponer de un centro de investigación integrado por los mejores profesionales y con un equipamiento tecnológico puntero. Que nos permite el desarrollo de proyectos y de una investigación sin complejos respecto a de otros centros nacionales y otras comunidades autónomas. En concreto, los investigadores del CIBIR dispondrán de varios equipos de imagen, secuenciación y microscopios, como uno con focal que permite ver cómo interactúan diferentes moléculas o proteínas. Si tuviéramos un campo de fútbol, los investigadores lo que venían a comentar es que seríamos capaces de ver el taco que se ha clavado en el suelo. Y eso es lo que nos permitiría. O sea, estamos hablando de ver una célula de una forma como antes nos estaba viendo. Teníamos un equipo ya con anterioridad. Este es uno de los equipos que hay que renovar. Es uno de los equipos que va a permitir generar mucha información, tanto en oncología como en enfermedades neurodegenerativas como en otros problemas que vayamos viviendo. ¿no? En esta docena de equipos, el gobierno de La Rioja invertirá más de un millón de euros para, así han dicho, disponer de la mejor sanidad pública. Y a preguntas de los medios, la consejera de salud ha asegurado que la presión asistencial hospitalaria va disminuyendo poco a poco. Si la semana pasada se situaba en niveles superiores al 95%, hoy al 93%. Somalo ha anunciado que para liberar al San Pedro, a mediados de febrero se pondrá en marcha el llamado Hospital de la Fragilidad en el Hospital de La Rioja. Estamos notando un alivio eh, importante en el ámbito de la asistencia a las urgencias hospitalarias pediátricas, que hace, hasta hace dos semanas han sido de una intensidad más que considerable, y ya vamos notando, así como la asistencia en, en adultos sigue siendo eh, intensa, en pediatría eh, ya vamos notando una eh, ligera mejoría. El Gobierno de La Rioja ha autorizado una inversión superior a los 5 millones para financiar la construcción de dos nuevos centros de día en Aldeanueva y Escaray, con 20 plazas para cada uno. Por otra parte, destinará casi 4 millones para contratar a 400 desempleados que realicen obras y servicios en entidades locales y asociaciones. Es una necesidad, sobre todo en el mundo rural, favorecer que los mayores sigan viviendo en sus domicilios, contando con apoyos como los centros de día. Por eso, gracias a los fondos europeos, se impulsará la construcción de dos nuevos en Nueva y Ezcaray, con una inversión que ronda los 2 millones y medio en cada uno. Van a tener 20 plazas cada uno de ellos y consideramos desde el Gobierno Oreja que facilita la política social, la atención a personas mayores, la atención en el medio rural y el que las personas mayores no tengan que marcharse a su propio domicilio. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida cercana a los 4 millones para contratar a desempleados que realicen obras y servicios de interés general en entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro. Poder emplear, calculamos, a 400 desempleados en este tipo de subvenciones que van a repercutir luego también una mejor calidad de vida en los municipios que cuenten con este tipo de ayudas. Hay que destacar... Hemos aumentado un 70% en esta legislatura este, este tipo de subvenciones, estas líneas de subvenciones. Por último, en la reunión de hoy se ha aprobado continuar mejorando la accesibilidad de los municipios riojanos con más de un millón de euros. Exceso de burocracia o sobrecarga de trabajo son algunas de las quejas del profesorado que este sindicato, CESIF, ha hecho hoy públicas. hoy. Denuncian los nuevos criterios de la LOMLOE y no descartan incluso la huelga. Muchísimos docentes se están acercando a nosotros en La Rioja y desde luego en toda España para pedirnos la incluso la propia paralización de la LOLOE. Y este malestar, evidentemente, es general y, evidentemente, CESIF está eh, consultando a sus bases para que incluso, si esto no se traslada y no se mejora, evidentemente podemos incluso llegar a una huelga a nivel de, de Estado, en el sistema educativo público. Y no dejamos el ámbito escolar, ya que, fíjense, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer el robo de material informático en dos centros escolares de Lardero. Las sustracciones se llevaron a cabo en el Colegio González Gallarza y en la Guardería Los Almendros. Los autores entraron por las ventanas y se llevaron una veintena de tablets, dos ordenadores portátiles y un teléfono móvil que intentaron vender en establecimientos de Logroño. Nueve son las personas investigadas. Y no dejamos logroño para contarles que el consistorio ha decidido abrir un expediente a la empresa que está llevando a cabo las obras de las 100 tiendas. La contrata se enfrenta a una sanción que podría llegar a los 11.000 euros por los repetidos problemas que arrastran estas intervenciones. Fue en julio cuando comenzaron unas reformas cuya ejecución ha estado revestida de polémica desde el principio. Las obras en este momento están paradas, en principio hasta finales de mes, y el ayuntamiento y la empresa mantienen conversaciones para tratar de arrancarlas. La imposición se procede de penalidades a la empresa por el incumplimiento de los hitos y los objetivos establecidos previamente y lo hace por un total de 10.974,83 euros. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos. Y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y aún así ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales. Y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender. A no rendirse. Y a crecer. Vuelve el cole. Vuelve el deporte de aprender. La Unión Deportiva Logroñés ha vuelto esta mañana al trabajo en el Mundial 82 y lo ha hecho con algunas ausencias. La primera, la de Miquel Cortázar. El lateral vasco se ha desvinculado de la entidad riojana después de 12 partidos de liga y uno de Copa. Un jugador que no ha llegado a cuajar en el Club Blanquirrojo y que deja a Logroño para fichar por el Calahorra para lo que resta de temporada. Otra de las ausencias en la sesión de esta mañana es la de Carlos Ramos. La Unión Deportiva Logroñés anunció ayer su fichaje, pero el mediocentro todavía no ha llegado a Logroño. El equipo regresa al trabajo porque este domingo y en casa arranca la segunda vuelta y no se puede permitir fallar. Por delante los de Nacho González tienen una importantísima prueba ante el Atlético Baleares, un partido que deben ganar para no hundirse aún más en los puestos de descenso. Gonzalo Cretaz viene de hacer un grandísimo partido en Castellón, ya que con sus paradas el equipo riojano sumó un punto. Y es que el guardameta se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. Y más teniendo en cuenta que los palos blanquirrojos los defienden ahora mismo él y el portero del filial, Alex Daza. Sí, bueno, a ver, al final, bueno, he quedado, he quedado yo solo, pero, pero bueno, sigo con, con las mismas ganas, ilusión y ambición del de, de primer día que, que vine. Bueno, a ver, individualmente siempre es bueno hacer, hacer partidos así, sobre todo ayudar al equipo a, a, a sumar puntos. Y nada, yo individualmente muy, muy contento y bueno, deseando que llegue la, la primera victoria. Sí, bueno, está, está tardando en llegar, pero, pero bueno, yo creo que, que vamos en, en buena línea, se está viendo al equipo con otra cara, sí que es cierto que los resultados pues, no nos están acompañando, pero, pero bueno, yo creo que estamos, estamos cerca de, de conseguir los tres puntos. Yo creo que esto es, es muy pronto que a muchos partidos... Y todavía es demasiado pronto como para empezar a, a, a preocuparse de, eh, seriamente. ¿no? O sea, sí que es cierto que no es la situación que todos queríamos al, al principio de temporada, pero no es algo que, que nos obsesione. Gonzalo Cretaz ha disputado esta temporada 13 partidos y ha encajado 12 goles. La Sociedad Deportiva Logroñés también ha vuelto hoy a los entrenamientos y también pensando ya en el partido que tendrá este domingo y con el que arrancará la segunda vuelta. Los riojanos quieren ganar en Tarragona y seguir llenando así su mochila de puntos. Raúl Llona volverá a tener a toda la plantilla disponible. Este gol que Castri marcó el domingo en Las Gaunas fue un golazo. Bueno, pues fue, fue una jugada que me llegó el balón. Eh, iba a jugar por fuera, pero vi que se me encimó el jugador. Me paré, la recorté y, y en cuanto recorté vi, vi la portería y no dudé en chutar. Y cuando entró, pues, pues fíjate la ilusión que, que, que tenía de meter un gol encima y, y como ha sido, pues muy contento, la verdad. Un tanto que significó el empate de la Sociedad Deportiva Logroñez ante el Numancia y un punto más para terminar la primera vuelta con 26. A 4 está el playoff, a 3 el descenso. Eh, yo se lo he dicho muchas veces y hablo mucho con ellos que, que la verdad que es un gustazo verles desde, desde la grada. Eh, creo que es un equipo, como ha dicho también Castri, que tiene las cosas bastante claras, que con el balón es dominador, pero encima no solo tiene el valor, balón por tenerlo, sino que lo tiene para atacar y, para, y hace un fútbol alegre. Y bueno, jo, yo desde fuera. Eh, la verdad que he disfrutado eh, viéndoles y bueno, y ya si nos ponemos a pensar en dónde estamos en la tabla, dónde hemos estado y, y un poco esa regularidad que hemos conseguido, pues nada, un, un gustazo, la verdad. Este domingo la Sociedad Deportiva Logroñés arranca la segunda vuelta y se desplaza hasta Tarragona para medirse en NASTIC. El Calahorra está reforzándose en busca de sumar puntos y acercarse a la salvación. Y Miquel Cortázar tratará de ayudar en esa labor. El jugador hasta ayer de la Unión Deportiva Logroñés se une al Proyecto Rojillo y lo hace con la intención de ser un fijo en el once de Carlos Pouso. Además, hoy el club calagurritano también ha anunciado la baja de Roberto Canella, aunque no será el único en salir. De momento, el Calahorra ha fichado en este mercado de invierno a hombres como Parta, Pablo Sáenz, Quezada y el propio Miquel Cortázar. Y un apunte de balón mano porque el jugador del Ciudad de Logroño, Antonio Serradilla, dejará la entidad riojana a final de temporada. El Elberum noruego ha anunciado su fichaje para los dos próximos años, con lo cual el lateral sevillano acabará esta campaña en la capital riojana y a partir de la próxima defenderá los colores de uno de los mejores equipos del continente. Sin duda un ejemplo de superación el de Serradilla, que perdió un ojo en 2021 debido a un tumor, pero siguió luchando y trabajando. Y ahora todo ese esfuerzo tiene su recompensa ya que va a jugar en un club group de champions Hey Google La Rioja vuelve a estar representada un año más en la Feria Internacional de Turismo que tiene lugar en Madrid. Este año la comunidad lleva hasta FITUR un stand que representa la artesanía y el paisaje de la región. El pabellón diseñado por el riojano Domingo García exhibe la gran diversidad de sabores, sensaciones y elementos propios de nuestra tierra. La Rioja está presente en FITUR con un stand en el que se recalcan las grandes riquezas de nuestra comunidad. La. Variedad de colores y de sensaciones, la venana a lo largo de todo el stand, pero refleja claramente también el viñedo, los valles. Este medio natural que tenemos en La Rioja queda reflejado en las almazuelas, queda reflejado en esta variedad de colores. El otoño en la viña, el otoño en los siete ríos que tenemos con sus siete valles, quedan perfectamente reflejados en esa artesanía tradicional que es la almazuela. Un escaparate para mostrar todo el potencial de La Rioja, que este año será clave para el turismo. No solo somos lengua y vino, somos cultura, somos patrimonio, somos riqueza natural. Caminos de Santiago, y además somos producto, somos artesanía, o sea, somos todo. Vemos que ya se ha recuperado el nivel que teníamos prepandemia con respecto a las pernoctaciones y también se ha aumentado eh, la estancia de los turistas. Así que este año 2023 venimos a FITUR con grandes expectativas y seguro que vamos a mejorar estos buenos datos. Desde hoy hasta el domingo se tratará de mostrar al mundo La Rioja como un destino turístico, una comunidad pequeña en tamaño, pero gigante en recursos. Pues así terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana en este frío miércoles 18 de enero de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.